Buenas, bienvenidas al cuarto capítulo de Alone Diaries. En el capítulo de hoy sí que es un capítulo que a mí aún me cuesta, o sea, vamos a ir juntas a comer solas. Es una cosa que yo normalmente hago menos, no suelo ir a comer sola y cuando voy como a cafeterías que tengan como opciones de comida. Es una cosa que me cuesta más, entonces hoy voy a hacerlo, vamos a hacerlo. Sí que es verdad que no voy a ir a un restaurante porque eso es como un tema que aún no me siento muy cómoda como tal. Entonces vamos a hacer como un mix, no es ni cafetería pero tampoco es restaurante, vamos a hacer un punto intermedio. Entonces vamos a ir a Honest Greens, que sí que tiene su parte de cafetería pero también tiene su parte de comida como tal. Es más abierto, no es tan restaurante de hola, he pedido mesa y tal, porque no quiero como... Si estamos empezando a hacer planes solas, creo que ese es un extremo que ya ahora mismo no estoy cómoda tampoco. Entonces vamos a ir a hacer algo que sea como una transición entre poder hacer cosas sola. Entonces he escogido Alone Greens, creo que es el sitio perfecto. Lo veo como un sitio como abierto, no sé, me da comodidad. Entonces como me da comodidad, vamos a ir a Alone Greens. Es un sitio que me flipa, he ido solo 2 veces. O sea, yo ya fui convencida de que me iba a gustar y me flipó. La segunda vez fui en Madrid y también me flipó, o sea, estaba buenísimo todo, es que no entiendo, estaba buenísimo. Entonces el plan es ir a Alone Greens, sí que haré una vueltecita por Barcelona y luego iremos a comer a Alone Greens. He visto que... Uff, que me canso. Hay uno que está al lado de Plaza Cataluña, que es el que siempre yo veo, que a veces me ha apetecido ir y no puedo porque está a petar. He visto que hay otro cerca, no está tan en Plaza Cataluña, no es tan céntrico, pero sí que está un poquito más alejado de la gente y al menos en Google me sale de que no está tan petado, entonces intentaré ir a ese. Si no se puede, pues no sé lo que voy a hacer. Pero bueno, sobre la marcha, iremos sobre la marcha. La idea es esa. Y me voy a ir ya porque voy a llegar tarde al tren. No hoy, porque mira, con la calor que está haciendo, digo, me pongo esto con un top debajo, que me pase el aire. Básicamente, que me pase el aire. Así que nada, vamos a coger el tren y me vais a acompañar a este cuarto capítulo de Alone Diaries. Siempre que voy a Barcelona, una de mis paradas obligatorias a visitar es librerías 100%. Es como mi hobby ya, y es que me flipa perderme los libros, mirar, aunque no compre nada, da igual, pero adoro máximo. Sí que es verdad que no os grabé mucho porque se me olvidó grabar, la verdad, no me acordé ni que tenía la cámara. Y nada, fui andando hasta Alone Greens, que por suerte no estaba a tope y pude entrar sin problemas. La última vez que fui, como os he comentado, estuve con Moe en Madrid y me dijo que con la aplicación de Alone Greens puedes pedir desde la aplicación mismo y simplemente escaneas y pagas. Es súper cómodo. Aunque pueda parecer que hay gente y que estás sola, yo creo que hay que verlo desde otro punto de vista, es decir, te puede intimidar porque ves que va más gente en grupos, pero es simplemente que tú decides disfrutar de este momento para ti y nadie se va a fijar si estás sola o no, y la verdad no hay nada de malo en eso. Me pedí un plato que estaba brutal, o sea, tenéis que probar el hummus de Alone Greens, os lo digo de verdad. Que aún sigo soñando con ese hummus, estaba buenísimo. El ambiente es muy guay y puedes disfrutar de una buena comida mientras te relajas y piensas en tus cosas. Comiendo sola puedes saborear más cada bocado y disfrutar del momento sin distracciones. Así que la próxima vez que pienses en hacer un plan sola, hazlo. Disfruta de tu propia compañía, ve a tus lugares favoritos y prueba esa comida que tanto te gusta. Al final del día va a ser tu momento. Y simplemente es como un pequeño recordatorio para que te animes, para que me acompañes, igual que yo he hecho pues es tu señal para que puedas hacer ese plan sola, que te animes a hacerlo. De verdad, mil gracias por acompañarme en esta pequeña escapada a Barcelona. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de like y suscribirte a mi canal. Te espero en el próximo y último capítulo de Alone Diaries, que espero que os haya gustado muchísimo esta sección. De verdad, me ha flipado muchísimo hacerla. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!